Sigamos conectados con los mejores smartphones desde 1299 lempiras. Claro presenta la sección económica. La economía no puede seguir paralizada, pero se deben implementar mecanismos responsables para la reapertura. El rubro de la maquila, según datos de Jesús Canahuati, ha perdido cerca del 80% de sus importaciones. Se sigue haciendo productos de bioseguridad y ya se empiezan a hacer los productos regulares que hace el sector, ya sea arneses o prendas de vestir o los call centers. Entonces la reapertura es un proceso, no es de un día a otro, pero ya comenzó desde la semana pasada y estimamos que en un máximo de 75 días todos los sectores de la economía deben de estar operando ya normalmente. Esta crisis ha dejado al menos 500,000 de personas sin empleo, afirma el presidente del COEP, Juan Carlos Sicafi. Por lo menos unos 80,000 a 90,000 millones de lempiras ha perdido el país de su Producto Interno Bruto, privado y público, claro que sí. El sector MIPYMES, el sector micro y pequeño y mediana empresa, el emprendedor es el que más ha sufrido y el que más difícil va a ser su recuperación si no tomamos medidas a tiempo como reaperturar la economía. Si bien es cierto la economía del país debe levantarse, es irresponsable pretender una reapertura cuando los casos de contagio van en aumento, señala el economista del FOSDE Alejandro Cafati. Más allá de presionar por la apertura económica y social del país, es importante presionar a las autoridades nacionales y exigirle la implementación y ejecución de un verdadero plan que contenga la enfermedad y que dé respuesta a las demandas sociales, económicas y sanitarias de todos y todas las hondureños. Finalmente, el FOSDE insta a las autoridades a integrar una verdadera mesa multisectorial donde se incluya a todos los sectores para debatir e implementar verdaderas políticas económicas, sociales y sanitarias. Caso contrario, seguirán tomándose decisiones que solo representan a cierto grupo o sector político del país. Sigamos conectados con los mejores smartphones desde 1299 lempiras. Claro presentó la sección económica.